Muy buenas, Ronin Army, bienvenidos a Deus Ex Mankind Divided, capítulo 15. Vamos a continuar después del vídeo anterior, este donde estuvimos en la base de los Alpes esta de Marchenko, que nos estaba esperando, ¿vale? Nos clavó el Orquídea este, pero conseguimos sobrevivir. Y bueno, y de paso pues nos cargamos ya todo lo que había, porque la verdad es que hice un destrozo con todos los soldados. Hemos vuelto a Praga, ¿vale? Una Praga que ahora está en toque de queda, con lo cual entiendo que ya no voy a poder salir aquí tan tranquilamente. Ahora los policías, en el momento en que me vean, me van a acribillar. Así que vamos a tener cuidado, vamos a continuar con la historia. Que tengo que ir a la clínica Limp, que me llamó Vega, para que reunirme con ella. Como veis, esto como está, fijaos. Drones, policías. Y como veis, a primero que ven fuera, a primero que ven fuera la acribillan. No hay término medio aquí. ¿Qué tenemos? Joder. ¿Y por qué huyó? ¿Qué está pasando? Matamos a un ciudadano. Hay toque de queda en la ciudad. Un buen ciudadano lo respetaría. Mételo al camión. Buenas, señores, tenemos que llegar ahí, a la clínica de Lim. Bueno, yo creo que a lo mejor llegamos incluso con el vídeo. No hace falta que nos movamos nosotros. Mira la Danielsen ahí, mira cómo corre. Ahí estamos, en la clínica Lim. Mira qué bien. A ver qué nos tiene que decir Vega. Nos estamos acercando ya al final del juego, ¿eh? Joder, menos mal que estás bien, colega. Pero no vuelvas a desaparecer de esa forma. Mira cómo mola la gota de lluvia ahí en la espalda ahí de Adam. Lo siento. En el cuerpo. Te dije que tenía que investigar el grupo de operaciones, que ambas cosas estaban conectadas. Esta es la prueba. Dijiste que el tipo intentó matarte. ¿Esto es Orquídea? Lo que queda. Y el topo se llama Víctor Marchenko. Admitió haber matado a Racker con ello, así que cuidado. Su puta madre. ¿Crees que podrás analizarlo? Sí, hay un par de científicos en la lista de correo del colectivo. Ahí hemos rastreado el mensaje de correo que me diste, el de Racker. Salió de una agenda de bolsillo no registrada desde Hong Kong. No sabemos quién lo envió. Aún no. No se ha vuelto a encender. Pero he dejado el rastreo activo, así que si vuelven a usarlo, lo sabremos. Bien. Se avecina algo grande, Alex. Pretenden culpar a la ARP por un ataque terrorista que aún no se ha producido. ¿Van a matar a más gente? ¿Volar otra estación de tren? Dios, Adam, mira cómo está el panorama. Cualquier posibilidad de calmar a la gente y luchar contra el odio desaparecerá. Aprobarán esa mierda de legislación de la ONU y nos meterán en agujeros para aumentados como Utulek. Mientras Nathaniel Brown se sienta a contar sus billones. ¿Brown? ¿Ese trajeado de la Santo Corporation? Page dijo que Brown era el pez gordo. Y en Suiza, Marchenko dijo que Brown había confirmado la fecha y la hora. ¿Pero dónde? Brown ha estado moviéndose mucho, promocionando a Rabia y su iniciativa Buen Puerto. Su próximo viaje es a Londres. Pero si es el responsable, no se atacará a sí mismo. Quizá no. Marchenko también mencionó a alguien que podría contárnoslo. Pero primero tengo que ver a Miller. ¿En cuánto tiempo podrías analizar la muestra? En el mínimo posible. Si vas a ver a Miller, ten cuidado. En Garm te tendieron otra emboscada y aún no he tachado a Miller de mi lista de sospechosos. Ni yo, ni yo. Este Miller, yo creo que fue el topo este que avisó Marchenko de que íbamos para allá, ¿eh? Porque era raro que Marchenko nos estuviera esperando. Vale, ¿dónde tengo que ir? Me marca ahí un punto, ¿vale? Pero no sé muy bien a dónde es. Reunirme con Miller en su despacho, ¿vale? En Egeo 29, entiendo. Bueno, no está muy lejos, pero claro, en esta zona... En esta zona, el muy lejos o no muy lejos es complicado. Samizdat, una llamada, ayuda, ayuda. Vale, ya sabéis, Samizdat es la revista esta de investigación. Vale, los amigos aquellos que estaban bajo tierra me han pedido ayuda, ¿vale? Entiendo que será una misión secundaria o algo eso. Voy a hacer un guardado que no me decía yo aquí al salir. Porque me espero un caminito bueno, ¿vale? Despejado. Bueno, no me ha visto por los pelos. Voy a tener que tumbarla, ¿vale? Para que me deje un poco en paz. No es mi idea favorita ir aquí abatiendo policía, pero... Bueno, ya de paso pillo la munición, ¿vale? Ya sé que en el vídeo anterior me desaté un poquillo y me he quedado sequísimo de munición. Vale, tenemos allí dos y creo que uno es un blindado además.
A ver, yo no sé si puedo ir. No. Tengo que atravesar esto por narices, tío. Niño, esto va a ser complicadísimo. Es que el blindado ese... Bueno, lo mismo pude ir por aquí, ¿no? No, tengo que atravesar su espalda por narices, tío. Pues nada, venga, vamos a intentarlo. Corre, Adam, no te quedes aquí en medio, tío. No se ha enterado, no se ha enterado, vale, vale. Pensaba que sí me iba a mover, pero bueno, como no se mueve, de lujo. Uf, casi me ve, casi me ve. Vale, 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 vamos a meternos aquí. Tío, tengo que llegar allí. Venga, me pongo invisible y voy para allá. ¡Yuhu! Para adentro, para adentro, para adentro. Venga, estamos dentro, estamos dentro. Magnífico. Vale, lo hemos conseguido. Moneypenny. Vale, ya estoy dentro, saliendo de zona restringida. Moneypenny, ¿dónde estás? ¿No está aquí Moneypenny? No. No está aquí Moneypenny, pues nada. Estamos dentro, que era lo que quería. Vamos a hablar con Miller. Ada, soy Dave. Tenemos que hablar en privado. No hay nada más privado que mi infolink. No estoy tan seguro. He enviado un número de videollamada segura a tu sistema doméstico. Ve a tu apartamento y llámame. Vale, entiendo. Vale, sí, la de los aumentos misteriosos, ¿vale? La misión que tenía pendiente. La de los aumentos esta de... del doctor que me puso los aumentos. Ya me ha llamado David para que vaya a mi apartamento. Bueno, lo haremos en el vídeo siguiente o cuando podamos. Hola, gente. No me mires así. Me mira rara. Hombre, la doctora. De Lara. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? ¿Ahora vamos a empezar todas las conversaciones así? Lo digo en serio, de Lara. Fuera hay peligro. El personal no esencial debe quedarse en casa. ¿Cómo más? ¿No esencial? Solo quería... Sígueme el rollo, Adam. Solo intentaba destensar un poco. La verdad es que ver las noticias de Pycus y oír que la multitud se acercaba a la ciudad me recordó... Digamos que pensé que estar a tres plantas bajo tierra era mejor que quedarme en mi apartamento. Así que me cobré un favor que me debían y conseguí que la policía me escoltara hasta aquí. Escucha, sé que está pasando algo muy gordo y no quiero entretenerte. Vale, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Estás bien, de Lara? Mira, Adam, no te he contado por qué me fui de Limb International. Estaba en una sesión con una paciente cuando ocurrió el incidente y... Y atacaron. Se llamaba Madeline. Tenía 13 años. Una muchacha muy dulce. Estábamos hablando, riéndonos sobre alguna tontería que había dicho, y un segundo después estaba... Fue un día horrible para todos. Cuando me la quité de encima, me miró como si fuera totalmente consciente, ¿sabes? Vale, estaba hablando del final del anterior de Usex, de cuando todos los aumentados ahí sufrieron el ataque. Ella seguía ahí, encerrada. El ataque de ira ahí. En pancalla nos pilla a nosotros, aquí con Adam Jensen. Madeline. Se llamaba Madeline. La verdad es que las gotas de agua molan un montón ahí. Jamás. Lo que sigue en el cuerpo de Adam. En mi mente... Justo antes de que saltara por la ventana de mi oficina, te juro que creo que estaba llorando. No lo sabía, lo siento. No quería parecer insensible, pero lo has superado, Delara. Y creo que te has hecho más fuerte. Gracias, Adam. Supongo que... No sé, crees que has superado algo y entonces... Lo entiendo. Pero independientemente del motivo, te arriesgaste al volver aquí. Son tiempos peligrosos para todos. No tienes que preocuparte por mí, Adam. Estaré bien. Me encerraré en mi oficina hasta que pase la tormenta. Dicen que mi diván es muy cómodo. Tú cuídate. Como siempre. Venga, va. A ver, aquí tengo un punto de interés. Que no sé qué es lo que es. ¿Por qué me marca aquí un punto de interés? Ah, vale, el del campo de tiro, vale. Este sería el campo de tiro, que sería el punto de interés que me faltaría, pero bueno. Vamos a lo que vamos, vamos a hablar con Miller. Vamos a lo que vamos y luego ya tranquilamente me voy ventilando
El campo de tiro está ahí al lado, yo pensaba que estaba más lejos. Pensaba que tenía que salir fuera y todo eso, por eso nunca lo había hecho, pero... ¿Detener a los terroristas? Miller. Deja de hablar por teléfono. Has llegado. Vaya momento para un bloqueo. Resulta oportuno, teniendo en cuenta lo que ha pasado en esta investigación hasta ahora. ¿Qué quieres decir? Estaban esperando Marchenko y los Máscaras Doradas de Dubái. Alguien les avisó. ¿Me estás acusando? Básicamente. No acuso a nadie, todavía. Pero dos emboscadas en menos de un mes. Quiero saber qué está pasando. ¿Y yo? MacCready ha echado un vistazo a Garm. Empezó como un centro de investigación geológica financiado por la Unión Europea hasta 2025, y luego lo compró una empresa fantasma anónima. ¿Se lo pasaste a Chang? El chaval da miedo. Siguió el rastro hasta Bell Tower Associates en menos de una hora. Y nadie lo compró cuando Bell Tower se declaró en bancarrota el año pasado. Ni siquiera estaba en la lista de activos. Como he dicho, te has topado con algo gordo. ¿Podrías centrarte en averiguar el qué? Chicane me informó durante tu vuelo de vuelta. Leon envió un equipo de asalto. Llegaron una hora después de vuestra huida. Y no había mercenarios. ¿Pues tanto muertos? Hicieron un buen trabajo destrozando aquello antes de irse y dejaron algunas trampas. Así que no tenemos ni idea de a dónde fueron ni de qué planean. No necesariamente. Oí a Marchenko hablar con sus hombres. Dijo algo sobre cerrar un trato con los Edpali. Tenemos que actuar ya. Pediré una orden de registro para ese viejo teatro de los Edpali en la calle Sadi Badlo. Bueno, yo creo que es donde hayamos estado, ¿vale? Que es el territorio eso de los Edpali, ese que tuve que subir ahí como por una especie de... Pero con la ciudad bajo toque de queda, no te garantizo que llegues con vida al Barrio Rojo. Vale, el Barrio Rojo, que yo creo que sí. Yo creo que es donde tuvimos que encerrar un tío ahí en un almacén. ¿Os acordáis de hace un par de vídeos? Que tuvimos que hacer un agujero en la pared. No te detendré. Pero ten cuidado ahí fuera, Jensen. Infórmame de lo que encuentres. Bueno, volvemos allí. Si es allí, volvemos allí. Que bueno, ya más o menos el camino de entrada me lo sé. Porque como he ido haciendo agujeros por las paredes y todo eso... Tiki, 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 tiki. 5 puntos de praxis. Genial. Voy a empezar ahí gastándolo, ¿no? Porque si ya nos estamos acercando al final del juego, es tontería, ¿no? Lo voy a guardar un poquillo por el tema de Marchenko, ¿vale? Porque cuando me enfrenta a Marchenko, por si acaso se me complica tener ahí unos cuantos puntos de praxis, por si acaso. Por si tengo que comprar alguna mejora así en ese momento determinado. Pero bueno, yo creo que completando este y completando las secundarias estas que me han mandado. Porque secundarias tengo, los aumentos misteriosos, que sería volver a mi apartamento. El SOS de Samizdat, el campo de tiro y el ruido estático, que esta ya no puedo hacerlo, ¿vale? Como a mí me aparece una X, porque ya, como me fui ahí a la misión anterior, ya no puedo hacerla. Bueno, va, da igual, tampoco un par de misiones secundarias al final. Una misión secundaria yo creo que equivale a un punto de praxis o ni eso, o sea que... Estamos en plena tensión, no podemos ponernos a hacer secundarias. Si estamos aquí en plena faena. Bueno, venga, volvemos a repetir lo mismo. Tenemos que ir a ver a los Edpali. Bueno, a ver, a cargárnoslo, básicamente, claro. A ver dónde es. What the fuck, tío. ¿Dónde es, tío? ¿Dónde está el Barrio Rojo? Ah, yo creo que no la tengo marcada. Ah, sí, sí, sí. ¿Y por qué no me lo...? Ah, vale, vale. Bueno, chaval, al otro extremo de la ciudad. Tengo que atravesar toda la ciudad con los policías. ¿Puedes oír? Llamada. Debes venir rápidamente. ¡Está aquí! ¿Quién? El asesino. ¿Quién hablo? Soy Dalia, de la escena del crimen. ¿Recuerdas? Estoy en casa, en el apartamento enfrente del tuyo. Por favor, date prisa. Creo que quiere. ¿Sigues ahí? ¡Dalia! Bueno, ya sabéis que tenía pendiente también terminar esta misión, la del asesino, que lo hicimos en el vídeo anterior. Hace dos vídeos, ¿vale? Que no supimos nada del asesino, que no sabíamos por dónde iba la trama. Estaba esperando justamente esto, ¿vale? Que continuara la misión, pues ya está. Nos ha llamado la señorita para decirnos que el asesino, que cree que está cerca de ella.
Así que bueno, otra misión secundaria más que la haré en el vídeo siguiente. Antes vamos a terminar todo esto. Que bastante complicado es esto para... Voy a tener que atravesar eso. Voy a tener que atravesar el control ese. Sí. Vale. A ver, con cuidadito, voy a hacer un guardado. Que no he hecho un guardado y no quiero que me pillen y tiene que volver a empezar. Básicamente como me pillen y se acabó, porque enfrentarme a tantos policías yo solo como que no voy a poder. Mira, mira, la policía, está tumbado todavía. Mierda. Hay un blindado ahí también. Vale, me pongo invisible durante un momento. Y me vuelvo visible de nuevo. Esto es lo mejor, la invisibilidad y la visibilidad es lo mejor. A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? Sí. Menos mal, la mejora esta es muy útil, ¿eh? O sea, me está salvando... Me está salvando mucho, sobre todo para el tema del sigilo, si quisiera, claro. Bueno, es aquí dentro. Bueno, aquí dentro, sí. ¿Sigues vivo ahí fuera? La puñetera policía ya ni siquiera me coge el teléfono. Sí, acabo de llegar al Barrio Rojo. ¿Ha habido suerte con la orden de registro? La policía estatal ni siquiera coge mis llamadas. Me temo que esta vez estás solo. La historia de mi vida. Pero bueno, no te preocupes. Mira, los Herbalis son dueños de muchos apartamentos que rodean al viejo Leon, ¿verdad? Sí. Y son muy posesivos con ellos. Así que si piensas colarte de esa forma... He hecho un poquito más que pensar. Entonces no cuentes con que las negociaciones sean pacíficas cuando te vea. Vale, a ver cómo lo hago, porque está esto lleno de policía, no sé cómo hacerlo. No sé muy bien cómo hacerlo, tengo que llegar ahí de alguna manera. Me gustaría llegar por el Red Queen. Uf, no lo sé, no lo sé. Es que hay un blindado y una torreta. Es que estoy viendo que hay demasiado ahí. A ver, lo bueno que tengo es lo de la invisibilidad. Hay otro policía en este lado de aquí. Vale, vale, vamos a ir por aquí así. Cuidado con la torreta. Uf, madre mía, señores. A ver, lo suyo sería entrar en el Red Queen o no. No lo sé, es que no sé si tengo que... No tengo que entrar en el Red Queen, realmente. Lo único es que si tiene una salida trasera me vendría de lujo. Pero bueno, oye, vamos a intentarlo sin entrar. Me hago invisible y me pongo aquí atrás. Y me vuelvo a hacer visible. Los policías están así un poco moscas. Están como diciendo, me ha parecido ver algo. Me hago invisible y me pongo aquí detrás otra vez. Y me vuelvo a hacer visible. Y así puedo llegar a la zona sin problema. Que mira que son perros, se han colocado aquí dos torretas, un tochaco de eso, varios policías. A ver, es aquí al lado, ¿vale? O sea que no debería tener problema. Me hago invisible y me meto a territorio de Bali. Y me hago visible. Y ya estoy dentro. Vale, aquí ya no debería haber problema, ya no debería haber ningún policía ni nada por el estilo. Más que los Bali estos asquerosos. ¿Más policías? No, no es un policía, tío. Es un Death Valley y lo otro es una mierdecilla ahí de una especie de Metal Gear raro, tío. A ver, tengo que llegar allí. Vamos por ahí. Vamos a ir por aquí detrás. Voy a ponerme la pistola, que como tengo el silenciador, si tengo que abatir alguno, lo hago. Y hay un francotirador. Estoy viendo una mira de francotirador. Yo creo que está por aquí arriba. Hay una mira ahí apuntando. Fijaos el láser rojo. What the fuck, tío. Vale, tengo que llegar al edificio ese de ahí. Lo cual es magnífico. Vale, por aquí abajo, ¿dónde voy? Lo mismo por aquí, por los túneles puedo llegar.
son túneles, es como una especie de... No sé qué es esto, ¿vale? Me he metido por aquí, pero no sé... Vale, vale, de lujo. Estoy al otro lado del edificio, magnífico. Hay uno ahí dentro, ¿vale? También. Hay dos, uno aquí y otro dentro del edificio. What the fuck, tío. Se me acaba la energía justo en el peor momento. El tema de la invisibilidad gasta muchísima energía. Entonces hay que tener cuidado. A ver, yo estoy yendo por aquí, pero por aquí yo no sé si es. Tengo que llegar al edificio, sí, pero... Al teatro, pero... Vale, vamos a tumbar a este. ¿No me han visto? Sí. Sí, sí me han visto. Sí me han visto, pero va, me da igual, venga. Jensen, dijiste que Marchenko debía cerrar un acuerdo, ¿verdad? Sí, con los Epali. Sé que no es mucho. Puede que no. Pero esos tíos son los mejores contrabandistas del mundo. Y eso supone mucha falsificación. Podrías encontrar algo en la oficina del jefe. Suponiendo que pueda encontrarlo. Vale, vale, me voy a meter dentro. Entiendo que la oficina del jefe está por aquí. Ni idea, pero bueno, yo me meto. Pues bueno, al final lo hemos hecho como realmente hemos podido. Como siempre, como el culo, pero bueno, es igual, tampoco. Es por aquí, yo entiendo, ¿no? Ni idea. Ni idea, ¿por qué me he metido aquí dentro? No sé por qué Raditz. Vale, es aquí. La leche. No, no, aquí no creo que sea, ¿eh? Aquí hay mucha peña, tío, para ser aquí. Es en la planta abajo, me marca. 51 metros abajo. Me hago invisible. Uf, bueno, me ha visto. Bueno, me ha visto la cámara, pero no ha dado tiempo a marcarme. Qué torpe soy, tío. Sapo la puerta y me piro. El pavo se ha quedado loco, ¿eh? El pavo se ha quedado diciendo, ¿una puerta que se abre sola? A ver, estoy yendo hacia arriba, cuando tengo que ir hacia abajo. Aquí hay una caja de armas. Con balas de la pistola no me sirven, tío. Otro maletín de armas que hay, munición y granada electromagnética. A ver, obviamente por aquí no es, ¿vale? Tío, vaya lío. Bueno, ya sé que me están buscando, pero me da igual. Me marca abajo, tío. Tío, por ahí no se puede, ¿no? Tengo que volver a atravesar la cámara esta. A ver, si atraveso la sala esa. No sé, tío. No sé, es abajo, sí, pero no sé cómo llegar. Vale, y es que atravesar toda esta sala con toda esta peña como que apetece poco. Tiene que haber por aquí algún camino, algunas escaleras o algo por el estilo. A ver, lo bueno es que los de fuera ya han dejado de buscarme, ¿vale? Vale, estoy aquí dentro.
Sí, yo creo que tengo que pasar atrás de los bastidores, ¿no? O algo de eso. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que tengo que pasar a través. Pero yo no sé si voy a poder pasar por ahí atrás, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Me hago invisible durante un momentillo y me salgo. Vale, vale, aquí hay algo, aquí hay algo. A ver si por aquí puedo acceder. Tengo que piratear esto, pero no importa. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Vamos, tío. Acceso con... Vale, vale, estamos dentro. No sé a dónde, pero estamos dentro. Sí, yo. Puede ser por aquí, puede ser por aquí. Me cago en la leche, tío. Vale, me hago invisible un momento y bajo por aquí. Venga, va, estamos hacia abajo. Hemos encontrado un camino hacia abajo. Voy a hacer un guardado. Que veo ahí que hay una timba. Y no quiero reventarle la timba y que me revienten a mí. Uf. Está complicando la cosa, se está complicando la cosa. Es esta sala que tengo detrás, yo creo. Vale, me hago invisible un momentillo y cruzo. Ya lo sabes. Estamos dentro. Lo que sé es que trabajas para mí. Pagarán el triple de lo que acordamos. Eso es bueno para los negocios. ¿Pero a qué precio? ¡Esto no es ningún debate, joder! Este es otro de los Illuminati. No podemos limitar los daños. No sabemos lo que esta gente tiene planeado para Londres. No. Podría ser. Yo decido cómo hacen negocios los Etvali, no tú. Pero eso de Orkin, que quieres meter en la convención buen puerto antes de que empiece. ¿Tienes mierda en los oídos además de entre ellos? Van a meter, ¡sal de mi oficina! Van a meter la orquídea en la convención de Londres. Bueno, este ya sabéis que es el amigo este que nos pidió el favor este. Ya sabéis que está en guerra ahí con los Etvali. Marchenko atacará la convención Buen Puerto en Londres. ¿El Apex Center? Dios, allí habrá cientos de personas. ¿Cómo de rápido podemos actuar? Mac necesita tiempo para idear un plan de movilización. Avisaré a Londres. Ve a casa y descansa, Miller. Alex, van a atacar Londres. No me aviso por pelo. Los aceptaron meter armas y Orkin dentro del Apex Center. Joder, colega, quieren acabar con Brown. Es su verdadero objetivo. Lo he estado investigando. Ve a mi apartamento. Allí me lo explicarás. Venga, ahora tengo que salir de aquí. Hemos entrado y ahora tengo que salir. Por aquí no puedo salir, ¿no? ¿O sí? Darme un conducto de ventilación, darme algo, tío. Bueno, ya sé que aquí todo el mundo juega con... a 50 bandas. Ya he visto aquí al figura este que nos contrató hace un par de misiones. Que él sabía lo que va a pasar, él sabía lo que va a pasar y no se hizo nada muy perro. Pero bueno, tenemos objetivo. La convención de Londres. Que van a meter a la orquídea allí y van a matar un montón de peña. Y nosotros tenemos que ir a pararlo. Vale, genial. Me he metido en una sala que no tiene salida. Ah, sí. Ya, hombre, pero es que si le pego una piña aquí a la debilidad estructural se va a enterar todo el mundo. No, no se han enterado, mira. Mira qué bien. Yo pensaba que sí, pero no, no se han enterado. Vale, y ahora el conducto de ventil... No, cago en la leche. ¿Y ahora qué hago? Básicamente porque no puedo salir por la puerta, a ver. La puerta me lleva... ¿A dónde me lleva, tío? Ah, vale, me lleva a la misma sala. Me lleva al principio donde estaba. O sea que... No he hecho el chorra. Es que hay un conducto arriba, tío, pero... Ah, mira, lo mismo. Se va para la puerta, tío. Que viene un robot. Lo bueno es que el robot no abrirá puertas, ¿no? Voy a hacer un guardado por si acaso. Que no me fío yo del robot. Que no me fío yo del robot.
ver, no sé si lo he guardado. Yo creo que lo guardo así deprisa y corriendo, pero yo no sé si he guardado. Si lo he guardado bien o no. Venga. Vale, me pongo la invisibilidad un momento y accedo a esta sala, porque en esta sala puede estar el conducto de ventilación. ¿Tampoco? Tampoco. Vale, a ver, esta es la sala, pero no es la sala, no sé si me entendéis. A ver, aquí qué hay, tío. Aquí hay una cámara. ¿Y qué está protegiendo? No sé, no veo nada que esté protegiendo nada, ¿no? Uf. Joder, con el estúpido robot, tío. El problema es que está lleno de láseres esto, con lo cual no voy a poder pasar. Me he metido aquí en un lío tremendo, porque no sé cómo pasar de aquí. Vamos a piratearla. Tiene que haber agua aquí en esta sala, macho. No. Vaya lío me meto para salir. Es que yo no sé si voy a poder con el robot ese, ¿vale? Ese es el motivo. Vale, si no de buena gana me lía, tío, con el... Vale, me ha visto el robot, pero me la pela porque no puedo abrir puertas. Tío, esta sala es muy rara. What? Ha reventado la puerta, tío. ¿A qué no me ve? Mira, mira, le voy a chapar. Ahí os quedáis. Pringaos. Me piro a toda leche. Por aquí arriba, ¿no? Por aquí. Vale, vamos a poner la escopeta. Que esto ya se ha liado. Como todos los vídeos, tío, ya la he liado. Hay que salir aquí como buenamente pueda. Así que, a escopetazos. ¿Por aquí o por dónde es? Da igual. Lo mismo me da lo mismo. Vale, me hago invisible un momento y vuelvo a aparecer otra vez. Vale, genial. Genial, tío. Darme una estúpida salida. Vale, por aquí. Vale, estoy en el atrio central. Magnífico. Aquí es donde me he cargado al pavo ese. Como veis, ahí está en el suelo. Nos piramos. ¿Por dónde hemos venido? Hala, te la llevo. Te ha tocado. Te ha tocado. Tenía que derribar a alguien y te ha tocado a ti. A ver, es que me preocupa el del francotirador, vale, que está ahí arriba. Vámonos. Nos piramos. Guardado, que hemos conseguido salir. Y nos vamos. Tenemos objetivo. Londres, a la convención. Ahí va a estar Marchenko, que va a soltar el Orquídea ahí con todos los asistentes. Y de paso su objetivo principal, que es un pavo de estos importantes. Yo creo que el pavo ese, el objetivo ese del pavo... ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé. El objetivo este del pavo es... uno de estos que quiere la paz, yo creo. Entre aumentados y humanos. Venga, va, estamos fuera.
¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que volver al... Hola, tengo que pasar al otro lado, chaval. ¿Y cómo paso yo al otro lado? ¿Por el metro? Uf. Por el metro, entiendo, ¿no? Pero por el metro estará chapado. Si hay toque de queda, no creo que me dejen acceder al metro. Uf. Buenas, señores. Hay que llegar a mi apartamento como buenamente podamos. No sé cómo, pero hay que llegar. Vale. ¿Por allí puedo ir? Sí, sería lo suyo, ¿no? El problema es que está allí la torreta, claro. Hombre, a ver, la torreta la puedo vacilar, no me preocupa demasiado. Venga, va. ¿Por aquí puedo ir? No. Tío. Vaya manera de complicar las cosas aquí en Deus Ex. Vale, genial. Tenemos un robot que me ha visto. Por aquí, por las calles estas. Que parece que por las calles están menos defendidas. Voy a ir hasta el metro, ¿no? Porque, hombre, el metro no creo que pueda cogerlo, pero... Tiene que haber alguna manera de llegar a la otra parte de la ciudad. También es que soy muy torpe y me he metido en la plaza central, donde hay más policías. Vale, vamos por aquí. A ver, puedo bajar por aquí, ¿no? Bueno, parece que el metro funciona y no hay nadie, así que... Me viene de lujo, mira que bien. Hemos llegado a mi apartamento. Y ya de paso que voy a mi apartamento para hacer la principal, pues ya hago la de David Saris también, ¿no? Ya que estamos, ya que tenemos que ir para allá. Mira, tienes que ir andando, no hay tren, macho. Qué bueno, tío. Ya decía yo, digo, hombre, es raro que haya tren, ¿no? En toque de queda, porque si no hay nadie que cogerlo, ¿no? Tienes que ir a por los túneles. Que esto es un buen detalle. Vale, objetivo, llegar al apartamento. Porque esto seguirá en toque de queda también. Esta zona, claro. Vaya, de hecho me han visto. Joder.
Vaya manera de complicarse, tío. Vamos a piratear esta puerta. Así podemos ir por aquí y atravesamos. Así podemos. El conducto de ventilación y podemos salir afuera. Por aquí. Ya solo quiero salir fuera, tío. Vale, estoy en las cloacas de no sé dónde. Tío, todo para llegar al apartamento, ¿eh? Joder. Bueno, me van a pillar. Vamos a meterle un nuke que si no, no me da tiempo. Vale, no sé dónde estoy, ¿vale? No sé dónde estoy. A ver, esta sala me suena, ¿no? Que ya estaba aquí en alguna misión. Es el subterráneo de algo. Pero lo que no sé es de qué. Ah, he salido por la parte de atrás. Vale, vale, genial. ¿O no? No, tío, sigo por la parte de adelante. Sabía que cuando muriese Ragnar pasaría. A ver con el estúpido láser este. Que va y viene. Hay que esperar a que se apague. Creo que tengo un agujero en la bota. Vale. What the fuck, tío. Que no me vean, tío. Bueno, aquí me ha visto, pero no pasa nada, lo derribo. Vale, son un poco tontos los policías aquí, así que... Vamos a tomarnos una... Para recuperar la energía que este me ha visto. Y tengo uno delante, ¿vale? Le tengo que tomar una biocélula. Tengo bastantes, así que... Tengo que darme prisa porque viene uno por detrás. What the fuck, tío, si es que hay un montón de peña aquí. Vale, me hago invisible y me apoyo aquí. Es justo al frente. Es justo al frente, ¿vale? Tío, estoy aquí como para hacer misiones secundarias ahora mismo, ¿eh? O sea, sería un sufrimiento. Vamos a tomarnos otra biocélula porque si no con este no voy a poder. Me quedan 10, así que... Ya me han visto, pero bueno. Si salgo por patas... Hacia mi apartamento, nadie se entra. ¡Corre, tío, corre! ¡Corre, civil, corre! Que nos están buscando. ¡Corred, escondeos! ¡Corred! ¡Vais! A ver, por aquí no es. Me tengo que ir a las escaleras. A mi apartamento, que no es donde está ahora mismo. Por aquí. Corred, insensatos, corred, que nos están buscando todos. Por aquí no, por las escaleras. Por las escaleras, Adam, por las escaleras. A mi estúpido apartamento. Mira este hombrecillo cómo entra ahí. Es el inspector. Mi amigo de la Interpol. Esta noche las calles son peligrosas para ti. ¿Qué haces aquí? Nada, dando un paseo. Lo mismo. El asesino todavía anda suelto. Han aparecido más víctimas. Todas aumentadas, todas catarreadas. Igual que Angela. Así que el asesino es el mismo y seguimos sin saber quién puede ser. No sé a dónde llega todo esto.
pero he estado mirando las notas antiguas del caso y es raro. Se supone que Marek Svoboda, el viejo chatarrero, está muerto. Pero este asesino parece tener pequeños hábitos que nunca se hicieron públicos. Hasta he llamado al cementerio para asegurarme de que Svoboda sigue muerto. ¿Y? ¡Está muerto! Vale, bueno, venga. Voy a salir, no tengo tiempo para esto, luego ya después lo volveré a preguntar, porque es que quiero completar la principal. No quiero mezclar misiones, vale, luego ya más adelante volveremos. Lo que tengas que hacer. Vale. Supongo que entonces deberías ir a ver a tu amiga. Yo echaré un vistazo por el edificio, ya sabes, por si acaso. Procura que el hecho de haber venido a mi, claro, a mi edificio y significa que tenemos a la tía por un lado. A ver si va a ser el asesino, va a ser el inspector este. Pues claro, la acabo de pillar por aquí. ¿Qué hace usted por aquí si usted no vive aquí? Es una pregunta cojonuda, claro. ¿Qué hace usted aquí, no? Si este es mi edificio, aquí es donde vive a Danielson y donde vive la señorita esta que me ha llamado diciendo que tenía miedo. La cuestión es que hacía el inspector por aquí. Bueno, vamos a lo que hago. Vamos a completar esta principal y ya vemos a ver qué hacemos. Estábamos equivocados, Adam. Las perspectivas financieras de Brown no son tan buenas como pensábamos. Perderá billones si se aprueba la ley de restauración humana. Es el Brown esta por el que va, eso, ¿vale? Eso no tiene sentido. Millones de aumentados desplazados irán en masa, rabia. Y la ciudad no podrá ayudarlos. Brown ha estado vendiendo a los inversores el sueño de una ciudad-estado corporativa. Arcologías donde personas afines se dirigirán a sí mismas mientras alguien cosecha los beneficios. Eso no encaja bien con la idea de un gobierno mundial. Sí. Y si fracasa, también lo hará Brown, el Grupo Santo y cualquiera que estorbe a los Illuminati. Así que quieren matar el sueño de la competencia y librarse del problema de los aumentados de golpe. Supongo que Brown ha estado luchando contra el acta. Sí, y a diferencia de Racker, tiene dinero e influencia como para detenerla. ¿Y la muestra de Orchid que te di? Marchenko está metiendo más en Londres. ¿Has tenido ocasión de analizarla? Es una mierda enfermiza, colega. Por lo que sabemos, busca una secuencia de proteínas específica en el cuerpo y la elimina. Pero sin esa secuencia, el sistema inmunológico se sobrecarga. Ataca y rechaza órganos esenciales en minutos. La muerte de Racker habrá sido horrible. Así es. Empezó a actuar como si le estuvieran arrancando los aumentos del cuerpo. Como una especie de síndrome de rechazo, pero a lo bestia. ¿El Orchid mata a los aumens? ¿Cómo sobreviviste? Sospecho que puede con todos. Pero algo en mi ADN me hace resistente a él. Somos más chulos que un 8. No rechaza los aumentos, Alex. Nunca he necesitado neuropocina. Quizás esa sea la clave. ¿No ser dependiente de la neuropocina? Dios, ¿qué tal se vive en la cima, tío? Tienes que ser, ¿cuánto? ¿Uno entre un millón? Sin embargo, no intentes demostrar tu teoría. Quizás no tengas tanta suerte la próxima vez. Venga, bueno, vamos. En la red oscura han publicado fotos del cadáver de Racker. Si le dan una dosis a Brown y a todos sus sofisticados inversores potenciales y Picus News emite sus imágenes, enviarán un mensaje. Debería advertírselo a Miller. Quédate aquí si quieres hasta que pase el toque de queda. Sé cuidarme. Pero cuando el grupo de operaciones vaya a Londres, manténme informada. No sé si podré hacer algo, pero buena suerte, Adam. Y ten cuidado. Venga, va, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ya llevo cerca de una hora de grabación. Miller, ya en el siguiente. ¿Sigue McCready trabajando en ese plan para Londres? A ver, está llamando a Miller. Hay que tener en cuenta otra variable. Puedes decírselo tú mismo en el aeródromo del Geo-29. Nos movemos. Recibido. ¿Cómo llego allí? El puñetero toque de queda sigue en vigor, así que si vas a casa de Chicane, te llevará volando. Mila, vale, tenemos que ir a casa de Chicane, ¿vale? Pero bueno, lo que os digo, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y en el siguiente vídeo, lo primero que vamos a hacer va a ser completar la de The Visaris, que como veis me la marca aquí delante, justo en el sillón. Tengo que coger el mando a distancia y ya en ese completaríamos, o vamos, o me mandaría lo que siguiente que tenga que hacer de la misión esta de los aumentos. Y luego hacemos la del asesino en el vídeo siguiente también y ya descubrimos ya quién es el asesino. Porque yo creo que ya más no me quedarían. De las que puedo hacer, claro, ya contactar con Saris sería esta. Ir a ver a Daria Miska, que sería, bueno, mi vecina, que está ahí abajo, o sea que tampoco... poco más, así que nada, bueno, me quedaría la del SOS Samizdat, ¿vale? Y el campo de tiro y eso, pero bueno, es que como teniendo en cuenta que todo está en toque de queda, cada vez es más complicado salir. Así que nada, lo dejo para el siguiente vídeo, esto es el Templo Ronin, esto es Deus Ex Mankind Divided, no lo perdáis, un saludo, chao.